Hoy el Perú amaneció de luto por la muerte de dos jóvenes que junto a cientos de miles de manifestantes pedían la renuncia de Manuel Merino. Y han matado a dos de nuestros compañeros. Uno estaba tratando de acompañarnos, de desactivar una bomba y la policía lo ha masacrado, le ha disparado a quemarropa. La renuncia de Merino ocurrió finalmente a media mañana tras 7 días de violentas protestas. No le quedó otra opción que aceptar que los peruanos lo consideraban un presidente ilegítimo. A todo el país, que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Él era, para los manifestantes y para los padres de uno de los jóvenes muertos, el responsable de esta crisis. Anoche la violencia fue escalando en los alrededores del Congreso. Los manifestantes más radicales estaban decididos a llegar hasta allí y la policía respondió con gases y perdigones. Pero la gran mayoría había marchado pacíficamente y hoy llegaron masivamente hasta el Congreso, donde hoy se definía quién sucederá a Manuel Merino. Los jóvenes ya estaban indignados con la situación política, pero tras la muerte de algunos de sus compañeros en las manifestaciones de anoche, la situación se pone aún más tensa. Los parlamentarios aceptaron la renuncia de Merino y eligieron a esta congresista para ocupar la presidencia del Congreso. ¿Este resultado hubiera sido posible sin los jóvenes en la calle? No, imposible. O sea, la situación como se ha presentado es una situación que se ha dado a partir de los jóvenes en la calle. Los manifestantes se mantienen vigilantes mientras se denuncian unos 20 desaparecidos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.